Bienvenidos a Salud en Familia. Nos encontramos con el doctor Yarot Sierra y con la doctora Inma Sierra. Y con el doctor Jorge Yarot. Muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos un tema bien interesante, bien como para acumular puntos, ¿verdad? ¿Tú? Yo no sé si era que tú eras que acumular puntos con nosotros. Yo iba a decir lo mismo. No entiendo. Vamos a ver. Yo estoy acumulando puntos, pero también tenemos que nosotros acumular puntos con nuestras células. Básicamente, es la función de vida. O sea, que tenemos que acumular de tal manera. Entonces, ese es el tema de hoy. Acumulando puntos. Básicamente. En nuestras células, claro. En nuestras células, acuérdate. Okay. Y entonces, pues, tenemos que orientar a la población para ver cómo vamos a mantener este tipo de acumular puntos y no perder puntos. Porque al tener las células afectadas en el cuerpo humano, pues viene un proceso degenerativo que después viene un proceso de enfermedad. Entonces, si acumulamos puntos en las células, tú estás diciendo, ¿cómo las vamos a mantener vivas? Exacto. En óptimas. En óptimas condiciones antes de... Pues si ya están con puntos acumulados, sí, hasta tienes a ventaja, tienes a favor. Si 100% es bueno, ¿verdad? Tú quieres estar acumulando puntos para estar lo más cercano a ese 100%. Sí. Está bueno, el tema de hoy va a estar bien bueno. Distintamente presentado. Te voy a decir cuál es la mecánica detrás de esto. Cuando estaba haciendo este programa, era que siempre nosotros nos preocupamos de lo macro, lo grande, las condiciones, las lesiones, pero hay un pequeño universo microscópico ocurriendo y haciendo todas las funciones químicas en esa célula, y la base de esa célula o de esa célula humana que se mantenga en función a su mayor capacidad, porque doctor, ¿estamos cuántas millones, billones de células tenemos? No, son trillones y son 75 trillones. Ok, pues toda esa, imagínate una orquesta de 75, uno tocando piano, tocando esto, tocando lo otro, que suenen como una armonía. Y cuando perdemos esa armonía, que uno empieza a hacer una cosa, el otro... ¡Qué desastre se escucharía! Ya el ritmo ya no suena igual. Entonces, un ejemplo son enfermedades, las cosas así ocurriendo. Sí. En escala mayor. En escala mayor. Bueno, te enfermas por una cosa y después otra y otra, y cuando viene a ver tienes 10, 15 condiciones. Sí. Por eso que muchas veces además, hasta tres condiciones es pésimo. Quiere decir que la salud se puede ver de adentro hacia afuera. Sí. ¿Okay? Igual que eso, igual cuando uno dice que uno pensamos y no que nos enseñan que salud viene de afuera hacia adentro, una pastilla, en un medicamento, en una inyección, en algo, cuando en realidad, como acaba de decir el doctor, todo viene de adentro hacia afuera. Okay. Ahora vamos a empezar a organizar. La próxima que vamos a hablar son cuáles son las comidas más tóxicas para el consumo humano en el planeta. ¿Okay? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que puede alterar todas estas células del cuerpo humano? Y esa es parte del número uno. El primero va a ser, vamos con la pesadilla número uno. ¿Okay? Todos los refrescos que son de dieta. Los de dieta. Sí. Yo pensé que los refrescos, incluyendo sí, dieta y no dieta. Definitivamente, pero tenía que poner el más malo adelante. Así que esta es la pesadilla, el de dieta. Este es number one, ¿ok? Entonces, pues... Tóxico, porque es tóxico. Lo que normalmente esto va a causar, la soda de dieta aumenta el desarrollo de enfermedades metabólicas. O sea, que metabólica es que papá y mamá, cuando están en proceso de tener un nene, pues estas enfermedades, pues a ese futuro offspring, como se llama, ese bebé, va a tener unos problemas también. O sea, hay que tener, aumenta la posibilidad de diabetes tipo 2. Mira, ahí menciona dolores de cabeza, espasmo muscular, irritabilidad, palpitaciones del corazón, pérdida de sabor, dolores de coyuntura, mareos, engordas. Te da taquicardia, tinnitus, que eso es zumbido en los oídos. Todo eso por tomar refresco de dieta, doctor. Ahí lo que ven es una paleta en el mismo medio de la carretera y mira las hormiguitas que están pasando. ¿Qué están viendo? Ok, si podemos verlo en pantalla. Ahí ven las hormiguitas que están
pasando por al lado y nos y no le hacen caso. Ay, porque no son puertorriqueñas. No. Aquí tú ves el hormiguero sale cuando están los dulces tirados. Okay. Pero es que yo entiendo lo que quiere decir. Okay, es que ni se asoman. Porque yo creo que no es, esa es una paleta de dieta. Exacto. Ah, ok. Sí, exacto. Eso es lo que estamos, está hablando de los aspartín y estos tipos de químicos. Bueno, los que vienen en sobrecitos rosados, amarillos, azulitos. Exacto. Sí, que tienes un buffet de colores. De colores, que ni las hormigas, siempre lo he dicho en el programa, que ni las hormigas le tratan de acercarse. La otra es, de los más dañinos son las famosas golosinas. Candy. ¿Ok? Esa es la mejor manera de darle al sistema azúcar en cantidades espectaculares. Y son marcas que vienen desde los 60. Sí. Años 60. Después, o sea, este tipo de accesibilidad, especialmente en la época de Halloween o fiestas, etcétera, vas al cine, pues una palangana de dieta con dos o tres de estos con azúcar, o sea, que hacen balance. Y eso es bien tóxico, ir al cine entonces. Sí, no. Tú sabes que, y esto es, puede ser una historia aquí pequeña. El otro día fui a echar gasolina. Y también la gasolinera, sabes que tienen todas estas áreas aquí. Y no había almorzado y tenía, o sea, salió un sábado que habíamos salido después y tenía hambre. Y yo dije, bueno, me puse a pensar, hice el proceso mental, dice, estoy saludable, ¿ves? No tengo diabetes, no tengo problemas de azúcar, no tengo problemas de presión alta, mi colesterol está bien. Me lo puedo comer. ¿Qué daño me ha, no, de verdad? ¿Qué daño me haría ahora mismo con el hambre que tenía comerme esto, de verdad? Y yo digo, espera, tengo que corregir aquí ahora mismo. Porque si yo termino en esto, pues entonces ahí es que voy a tener entonces todos estos otros problemas. Y no es porque ya, ¿sabes? No, aunque no lo tenga, no significa que me da derecho para comérmelo. Es correcto, muy bien. Y yo dije, no, frena aquí, rápido, llegué a casa, me cociné algo rápido y ya, obviamente el hambre se fue y nunca me comí aquello. Pero estuve bien tentado, sí. De verdad, y cuando, especialmente cuando lo tienes ahí, tan accesible. Y con hambre. Pues yo recomiendo que compres una botellita de agua. O sea, cuando tomas agua, te aguanta el apetito. Eso me llevé, una botella de agua. Ok, una botellita de agua, calma. Es más, un vaso de agua antes de almorzar, comer o desayunar, antes, previene que comas tanto en ese alimento que vayas a consumir. No durante, porque durante estás comiendo, te licúa las enzimas digestivas y no se recomienda tomar ni 4 onzas de agua mientras estás comiendo. Pero antes de comer, inúndate de agua porque eso te va a llenar y no comes tanto y rebajas. Otro secreto. Y hacerlo de noche también es bueno. Antes de irte a dormir, especialmente esas 9 o 10 de la noche que te da el hambre. Ay, vos, ¿cómo? A mí nunca me he dado hambre de noche. Tienes suerte. Sí, yo sufro de eso. Tomo agua, eso sí. A mí me pasó algo muy, muy parecido a lo que pasó al doctor y fue, faltaba media hora que estaban arreglando el carro y en la gasolinera que... Estuve media hora en ese sitio donde tú dijiste. Y lo mismo, tenían pizza, tenían esto, las galletas, tenían el surtido completo, yo pienso. Pero llegó una persona que parece que entró Rush y pidió un hot dog y un refresco. Se lo comió, creo que aquello fue como en 30 segundos. Pagando. Bien rápido. Yo dije, wow, esto no se puede, esto está mal. ¿Okay? Yo digo, esto está mal, me quedé callado, me quedé tranquilo, fue pedir un agua, hice lo del agua. Y en media hora, pues, salí de ahí ileso, vamos a usar la palabra, ¿ok? So, muchas veces este tipo de... Y almorzar. Ya, después, entonces... Primero que fue el mismo sábado. Bueno, porque sí. Una de esas. El alto contenido, obviamente, el alto contenido de azúcar refinada aumenta, obviamente, ustedes lo saben, que aumentan de peso y para colmo, problemas dentales. Se ha hecho las caries. Todo eso ustedes, los dentistas se lo han dicho por secularum, como se llama. Pasa que le dicen, se piense los dientes. Y lo más crítico que veo de los dulces, las golosinas, etcétera, son inmunosupresores. Quiere decir, si usted está en problemas de inmunológico, mira lo que está haciendo, está bloqueando sus defensas. Básicamente, está tirando las defensas de su sistema inmunológico para que vengan oportunistas, virus, etcétera, y se aproveche de uno. Ahí tenemos el... Y tú sabes que, hablando de los dientes,
No sé si han tenido oportunidad de ver esas fotos de estas personas de país tercermundista, uh-huh, donde hay mucha pobreza y muy poca nutrición. Tú ves los dientes, están perfectos, inclusive son hasta blancos completamente, porque no tienen esta soda y todas estas cosas que se están comiendo con azúcar, que le está dañando toda la deterioración. El esmalte. El esmalte completo, los dientes en amarillo. Y tú ves estos dientes que no tienen nada de esto, inclusive que no tienen cepillo de dientes, no tienen pasta ni nada de estas cosas. Sus dientes mira, están blancos. Mira, y hasta acné. Si tú miras la piel sabe que los refrescos causan, es una de las causas más grandes de acné, el ingerir refresco. Si no, también tiene por la azúcar, piel limpia. O sea, está relacionado, okay, con el cáncer. ¿Sabes? Ahora mismo estamos entre el refresco y las azúcares, son tóxicos. Okay. En el planeta, esto estamos diciendo. Pero cuando regresemos continuamos con los tóxicos, que está súper chévere este programa. Así que no se vaya y Salud en Familia continúa.
Continuamos en Salud en Familia. Hoy estamos hablando sobre las comidas más tóxicas y hablamos sobre la pesadilla número uno, que fue las sodas de dieta. Y ahora vamos a seguir con la segunda comida más tóxica, que son las comidas fritas. Y eso en Puerto Rico no hay escasez de nada de esto, porque esto está en todos lados y lo consumen más de lo que debería estar consumiendo, cual debería ser cero. Pero algo que ha encontrado que tiene muchos problemas de salud bien grande. Y vamos a estar discutiendo sobre ellos ahora. Sí. La parte de las comidas fritas, ustedes saben que bien importante el problema que hay en las comidas fritas es que el aumento de LDL, este famoso colesterol. ¿El colesterol malo? Malo, sí. Y ahí podemos ver en pantalla. Y puse varias visuales para que ustedes puedan ver como en forma de muñequito, cómo el LDL sale más rápido. Pero el HDL sale más rápido, pero el LDL, que es el más tóxico, se queda en las paredes de la arteria. ¿Okay? Y va creciendo. Y va creciendo y la molécula es más grande versus la HDL. O sea, que ese es lo que forma el tapón. Ahí es donde viene el proceso, los problemas grandes de coronarias y problemas así asociados con el corazón. Las diferentes tipos de grasas. Tú me mencionaste que el aguacate. A mí me gusta el aguacate. El aguacate, ¿ok? Porque es una grasa buena. Es la grasa buena. O sea, lo que se llama unsaturated. La saturada, que es bacon. ¿Verdad? Es un ejemplo. ¿Cómo suena mejor? Como los perritos. José Lechuga o José Bacon. Como Kevin Bacon. ¿Eh? O sea, que ese es lo que... ¿Te gusta Kevin Bacon? Sí. Entonces, pues, ese es saturado. Fíjate, fue brillante cuando se puso ese apellido. Digo, algo bien popular. Digo, vamos a llamarnos Kevin Bacon. Y se quitó el apellido. Y las trans fats, ¿ok? La que está en la... Bueno, ya están... Ya yo creo que es por ley que ya no pueden ponerle trans fats a los... Pero todavía yo creo que las hacen. Básicamente lo que usted hace es que las grasas hidrogenadas, ¿verdad? Que le llaman. Aumenta la viscosidad de la sangre y aumenta la presión sanguínea. Entonces usted tiene presión sanguínea por las nubes, alta. Usted va a pasar por este pasillito donde está esto que estoy enseñando ahora mismo. Ese pasillito famoso. Wow. ¿Okay? Hay 700 estudios, ¿por qué no pasar por ese pasillo? ¿De verdad? Sí. 700 nada más. 700. 700 estudios, imagino que parte de ellos se comían todo eso y averiguaron quién le sube la presión. ¿Y quién es? ¿Quién le sube el colesterol? ¿Quién le da diabetes? Porque eso tiene azúcar, muchos de esos procesos para mantenerlos y ahí. Y es una de las áreas más llenas en el supermercado. Sí. Y eso está en muchos sandwichitos que ustedes se hacen con aquel programa que hicimos con el ADA, que tiene el pan, el ADA. Uh-huh. Mm. Y tiene muchos de esos tipos. Y ese es parte de que ustedes deben... Esas son áreas del que hasta ahora tenemos los tóxicos, uh-huh, que son los refrescos de dieta y no de dieta, las azúcares, los dulcecitos, las comidas fritas y todos esos jamones procesados y todas esas grasas procesadas y no procesadas, y el final, ¿cuál se convierte? En un cáncer. En un cáncer. Ahí estamos, ahí podemos verlo ahí en ese alguna, como diría, is any question. Pero yo digo que no todo, hay personas que se cuidan y les sale el cáncer. Yo pienso que es que tenías esa célula y esa célula se revolcó porque le metiste todos esos alimentos, y por eso es que ya yo entiendo el tema de hoy, que es acumulando puntos en la célula. Viste, este era como un doble tema metido en Dios un tema. Dios mío. Hay que entrar en el proceso mental, doctor. Eran dos temas en uno. Exacto, todo lo que tú hablaste le quita puntos a esa célula. Por eso vamos a acumularla, porque si ya lo hiciste, o sea, ya hicimos el daño, ahora vamos a acumularla, ¿no? Comiendo esos alimentos tóxicos para evitar el cáncer provocado. Exactamente. ¿Tú sabes qué me molesta a mí? Y obviamente esto es descartando a las personas que sí comen saludables y hacen todas las cosas, pero me molesta mucho cuando tú tienes una persona que no come saludable, ¿verdad? No se quiere cuidar, porque no se quiere cuidar, porque tiene todas las herramientas, no se quiere cuidar, y hace todas estas cosas y se está quejando de su salud.
Entonces después viene y dice, es que yo no tengo dinero o no tengo los recursos para hacer las cosas bien. Y se está quejando de todas las cosas que está haciendo mal, pero si esa persona solamente razonaría por un segundo, por un segundo, el costo de tú tener cáncer es gigantesco, gigantesco, una cosa que no te puedes ni imaginar, comparado con el precio de tú comer bien, mantener una vida saludable. No hace sentido, ¿sabes? Si solamente piensas y dices, no puedo hacer esto por esto, por esto, porque son excusas que te están metiendo en la cabeza, razones por qué no puedes comer bien, porque yo conozco de todo el mundo, de todos los pacientes, de todas las clases sociales, y comen bien y se mantienen bien, porque a lo mejor esta persona que sí puede hacerlo, no lo hace, y son por excusas que te estás poniendo en tu mente y razones que te estás creando tú para no hacerlo bien. Y si una de las cosas es dinero, pues, a menos que te puedas dar el lujo de tener un cáncer, no importa cuánto dinero tú tengas, puede ser, yo te puedo dar todo el dinero del mundo ahora mismo y eso no te va a ayudar después que tenga el cáncer. No, y lo triste que a veces sucede, y eso a mí me, ya por años de experiencia, son sobre 30 años que yo he estado atendiendo al público. Estoy hablando público, no paciente. Ponte el espejo y quítate así rápido. Es que el que más dice que no tiene dinero es el que anda con el plasma enorme en su casa, sí, con las mujeres, y perdóneme, con las uñas pintadas, que van y se ponen las plásticas estas, sí, se arreglan, y el que tiene el Mercedes, ay, perdona, el que tiene el Mercedes parqueado afuera o cualquier otro carro y no tienen dinero para su salud. O el que tiene el cigarrillito siempre o la cervecita al lado. Cuando ustedes acumulan todo eso, son gastos, gastos, gastos que no pueden jamás comparárselo con un gasto que vaya a tener para prevenir una enfermedad. Y perdieron puntos como locos en su celular. Exactamente. Y la próxima que viene, a mí gracias que nunca me fui amante a la leche de vaca, pero ahora soy amante a la leche de almendras. Mm-hmm. O sea, pues estamos diciendo cosas que no deben de hacer, pero estás buscándolo un sustituto, sí, doctor. Sí, porque a veces yo veo, cuando yo voy al supermercado, que voy a buscar la leche de almendra, veo personas que están ahí como que la sin grasa, la del otro, no ven la de almendra que está al lado. Eso desconocen si eso es bueno para ellos. O sea, me gustaría meterme en la cabeza de ellos. No meterme en la cabeza, pero que me den una charla ahí de 30 segundos. En el pasillo, allí. Pasillo. Yo creo que como quiera la gente no va a hacer caso. es tomar una decisión y nada. A mí me tomó tiempo brincar a... La doctora lo sabe. Es verdad, él fue duro. O sea, que ustedes no se crean que esto es porque no lo... Experiencia. Tú lo hacías, yo no lo hacía. Carol Junior comenzó porque cuando se fue a estudiar a Atlanta, aquí todavía la leche de almendra no existía. No. O sea, que Puerto Rico, lamentablemente... Yo tenía que ir a buscarla. No. Cuando yo regresé de Atlanta, yo tenía que ir a buscarla en algunos sitios específicos que eran bien limitados en Puerto Rico para poder tener la leche para las batidas que y hacían. De momento apareció... Ya, entonces ya está, o sea que no hay excusa, tiene la leche de almendra y la leche de coco, que es mejor todavía. No la compren enlatada, y si la compran enlatada, tiene que ser la lata esta, que es BPA, free, regulada y todo. Pero la leche de almendra es el sustituto. Si quieres tomarte el café, te tomas 3 vasos de agua para el café, te diluiste la cafeína, utiliza la leche de almendra. Y evita la azúcar. Y compren la unsweetened, eso es sin azúcar. Esa es otra que tuve que bregar con el doctor, pero lo hace. Y la coge de 40 calorías y estoy feliz porque el hombre ahora compró y se hace su café orgánico, que lo compra ahora también puro. Sí. Con una batida, parece un espresso. Bate la leche y está él con su... Eso, y a veces, bendito, tiene tanta... No se lo puede tomar completo y se va. Sí, se tiene que ir. Sí, yo me dijo, ay, no se tomó el café. Pero, o sea, que no es que te lo tome siempre. Cuando se lo hace, le hace su... Eso. Y cuando hace los pancakes ahora son harina de coco con leche de almendra o de coco, con aceite de coco. Oh, un día esto nos vamos a tener que colar. Tienen que cambiar. Un día esto nos vamos a colar aquí. Pero los pancakes son de... Harina de coco. Yo lo dije, harina de coco. Un día esto vamos a colarnos aquí en la cocina de aquí de Tiva, que tienen un setting ahí de cocina y hacemos... Ay, llévate mejor la cámara a mi cocina. Yo la conozco mejor. Pero ha sido un cambio y ha sido un cambio de años, ya son meses largos y ustedes han podido ver, me he podido ver a mí y al doctor antes y ahora, y no ha sido fácil. Me comí unos panquecitos esta mañana, de esos que sobraron. De los que sobraron de coco. Y ves, y hay cosas que uno hace y hemos aprendido y estamos compartiéndolos con ustedes, o sea que
Porque estamos que ahora es acumular puntos a la célula y eso que éramos saludables y somos saludables, pero éramos saludables. Es que uno no lo sabe los que ingredientes que hay contenidos dañinos. Y triste es que somos víctimas de que Puerto Rico no tiene un colmado. Están trayendo cosas orgánicas ahora, pero en el pasado no teníamos nada. Y tú decirme que eres vegetariano era mentira, porque el que come vegetariano no puede comer huevo, no puede comer nada. David se mete en queso porque no había el queso antes que tú haces, que no tiene ni leche de vaca. No existía. Ahora es que está todo aquí llegando. Llegando y me avisan que nos vamos en pausa. Ya está rápido. Sí, bien. Así que... Así que todavía nos faltan todavía otras comidas, wow, tóxicas. Sí. Así que no se vayan, que seguimos en Salud en Familia. Continuamos en Salud en Familia. Estamos hablando sobre las comidas tóxicas. Rapidito nos vamos a identificar. A identificar, exacto. Se me fue. Nosotros somos, obviamente, los que no nos conocen, somos quiroprácticos. Esto es lo que nosotros trabajamos con nuestras manos, trabajamos con nuestro conocimiento y todas las cosas que aplicamos. Nuestras oficinas, tenemos oficinas en el área de Puerto Rico, que es el área de Canóvana, cerquita del Outlet Mall. Se llama Health Chiropractic and More. Teléfono es 787-221-8828. Ahí pueden llamarnos para más información, para sacar citas si están en el área también. O de cualquier parte de esa área, del área completo de Puerto Rico. Para el área de San Juan, se pueden comunicar con... Se pueden comunicar con la clínica quiropráctica Jarrod Sierra al 787-277-5966.
en la avenida Jesús de Piñero, 1051 en San Juan. Y para Health Magnetic Store and More, que es la tienda de nuestros productos naturales, magnéticos, sus almohadas, y hay todo para tu bienestar. Se comunican al 782-5767 y por la página energiamagnética.com. Que pueden ver todo y artículos también, pueden suscribirse al newsletter, que es una herramienta gigantesca que está a su favor, que le llegan conocimiento, y ahora se van a estar enviando más corriditos mensajes para que nos mantengan al tanto de los programas, de los temas y de cosas nuevas que están ocurriendo, que como ya pueden ver, mira todas estas cosas tóxicas que a lo mejor pueden estar consumiendo y no lo saben, así que qué ventaja tendrían si tienen tanta información en su correo electrónico, porque ustedes lo puedan leer semanalmente. Así que vamos a estar ahí en eso, y ese es el compromiso de nosotros con ustedes y con la población de Puerto Rico y el mundo. El mundo, porque tenemos de hasta de Australia, de Inglaterra, de México. Estados Unidos, de todos lados. Chile, todos lados, todos lados. Eso es llevando el nombre de Real Sierra en alto. Ese es nuestro orgullo y nada, y orientando también a ustedes, nuestra bella población, público. Bella isla. So, continuamos con el proceso de orientación de los tóxicos. Vamos a decir la palabra. Son comestibles, pero pueden ser mejores. Pueden ser combustibles también. Combustibles. el próximo, y este que me sorprendió también, es inclusive cuando usted va al supermercado y esta pregunta, la doctora es famosa comiendo esto, le fascina. Y yo soy el que lo compra, pero yo tengo que buscar, en otras palabras, mejor, menos tóxico, en otras palabras. Y nada más y nada menos que el salmón. ¿Ok? Y viene en dos tipos. El de lo que llaman el que es criado en una granja, ¿ok? Como una piscinita donde están nadando todo el mundo a la misma vez y haciendo el número dos, todas las toxinas que están ahí ocurriendo. Y el otro es el salvaje. Y ustedes pueden ver en pantalla la diferencia de colores. Ve, uno es más rosita y el otro tiene como unas lineacitas como de grasa entre medio. Esa es la mejor manera de ustedes saber. Y créelo, cuando fui al supermercado, esta es mi pregunta, ¿tienen wild salmon, salvaje, o tienen el de granja? Y no sabían. No saben la diferencia. No saben la diferencia. Tuvieron que preguntar a otra tercera persona que más o menos conocía lo que yo estaba pidiendo. Y la diferencia de cielo a la tierra, ¿ok? En cuestiones de la toxicidad que puede tener ese salmón. O sea que eso es lo que estoy diciendo, que a pesar de que uno se cree que está comiendo saludable, no sabe dónde caramba viene el igual que los pollos con antibióticos, sí. Si estás en granja o están corriendo salvajes, tú sabes que nada que regulan 5 minutos que estar corriendo el sueltecito, el pollito por ahí, ya eso lo consideran que free cage. 5 minutos. Saquen al pollito 5 minutos, entralo y mételo a la jaula con todo el mundo. Y para poner el free cage. Y de eso sí tenemos mucha información en otro momento. En una, sí, eso para mí estuvo comiquísimo. ¿También te estuvo cómico? Sí, porque es como pasar de un pasillito a otro pasillito. Lo cambiaron de granja, de una granja a otra, 5 minutos caminando, ya hace free cage. Ay, qué increíble. Y hay huevos que son de free cage. O sea, que tienes que mirar que diga organic. Cuando dice orgánico, es que verdaderamente ellos no pueden, entonces... Sí vas a consumir huevo. Sí vas a consumir el huevo, claro. Pero tiene que ser orgánico, igual que el pollo, tiene que ser orgánico. Sí. Si te dice antibiotic free, free cage y todas esas cosas, sin orgánico, no es verdad. O sea, que juegan con las palabras. Juegan con las palabras. Y pues algunos ven con el US... US el USDA Organic. Es un sello que... Más serio. Que sí, es serio. Más serio, pero los labels, eso siguen jugando. Y el GMO Certified es importante. Y la palabra natural, así. La palabra natural es mentira. Eso lo aprendí, que decir natural, cualquiera pone natural. Natural. O sea, este plástico natural. Uh-huh. Ustedes pueden ponerlo. Sí, como lo low fat y todas esas cosas, lo que disminuyen es una diferencia. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿cuál es el próximo tóxico? No es tóxico, esto es quitamos punto. Se llama low fat. Lo low fat, todo lo que usted ve con low fat,
hay que rellenarlo con otra cosa. Ah, pues lo rellenan. ¿Con? Para hacerlo low fat, lo rellenan con... Con azúcar. Oh, God. Y le pueden una dosis de MSG y otro preservativo. ¿Qué quiere decir? Eso engaña al cerebro, el MSG, uh-huh. engaña al cerebro y le va a decir al cerebro, continúa comiendo. No me llene. No me llene. Y esto tiene, de acuerdo a la FDA, esto causa problemas, náuseas, debilidades, dolores de pecho, corazón. Perdón que toque el micrófono ahí, perdón. Yo no te oí. No, pues lo voy a ir ya. Sí, no, pero todo el mundo que estaba escuchando la televisión o radio, ahora mismo acaba de coger un susto. dolor de cabeza, problemas en la respiración. O sea, que tienes un paciente que tiene asma y tiene problemas, y le das de esto. Una sopita que esté bien llena de esto. De esta que abren normalmente. Mira, y hay muchos restaurantes que te ponen, no añadimos MSG a nuestros alimentos. Sí. O sea, que hay que leer eso, MSG, la soya, todo eso. Y lo piden al chef también. Sí. Lo pueden pedir. Eso te afecta el corazón, lo circulatorio, lo gastrointestinal, los riñones, el pulmón, lo neurológico. Mira, cero MSG. Busquen todo lo que diga MSG free, no MSG added. Lo digo en inglés porque... Y todos estos side effects que hablamos, hay 36 más. Sí. Pero podemos estar... Sí, nos vamos. Podemos estar. Sí, pero vamos a otra cosa. O sea que... Eliminando el MSG, okay. Acumulamos puntos a nuestras células. Y otro detallito es la soya. La soya, sí. Sí, que eso se lo añaden a muchas otras soya, cosas. Bendito, soya ha sido bien engañoso, sí. Pero hay que eliminarla. Eso comenzó como algo que las personas pensaban que era bueno. Ajá. Sí, porque cogieron con la leche de soya. En vez de ser leche de almendra, leche de soya. Yo lo que no me explico es cómo permiten, las personas que están regulando todas estas comidas, cómo permiten, si tú sabes... que esto hace daño, ¿cómo permiten tenerlo? O sea, de un principio, eso era para eliminarlo, igual que la soda, todas las cosas, uh-huh. Todas esas comidas tóxicas. Porque de ese dinero que ellos hacen, sirve para intereses económicos de los gobiernos. Pero es como si tú tuvieses un plan para crear enfermedad, pues vamos a empezar por lo que... Esto también no, eso da dinero. Mientras más enfermos hay, más dinero tienen. O sea, hello, hay que pararlo. Vamos a boicot. Hay que hacer eso. ¿Cómo se dice boicot en español? Como un bloqueo. Vamos de huelga. Un bloqueo. Boicot. Sí, un bloqueo de... Bueno, pues vamos a acumular puntos porque ahora seguimos acumulando. Sí, porque ahí votamos un montón. Ok. Este es bien, bien interesante porque ya estamos acumulando puntos ya para la célula y nos estamos preparando, estamos pompeando esa célula. Y ahí entonces, yo me acuerdo que en un programa tú hablaste de los positivos y negativos, 70, 90 microvoltios que la célula tiene que tener para funcionar. Y así todo tu cuerpo tiene que tener ese voltaje y esa energía que todas estas cosas que hablamos anteriormente nos estaba quitando puntos y nos estaba pues... afectando. Se los drena. No sé si vamos a tener tiempo para ver el video de uno de la célula para poder explicar cómo es internamente y el mecanismo y todo este tipo de vida de la célula. Sí, sí, para ponerlo. Sí. Ahí tenemos lo que se llama pues nuestra célula humana. Es una de estructura funcional de la vida. O sea, que ustedes pueden observar, esto es lo que yo estaba explicando, que es algo microscópico. Y cómo todas estas distintas cosas que nos afectan y alteran estos sistemas. O sea que... Eso es todo dentro de una célula. Estamos navegando dentro de una célula. Ahí vemos toda la actividad completa de esa... Y ahí estamos viendo parte del núcleo o el centro. Eso es un universo. Eso es un pequeño universo. Tenemos 75 trillones. De ese universo adentro, wow. Y todas esas tienen esa función. O sea, esa célula tiene es una mitocondria. Es una mitocondria, que ahorita vamos a entrar un poquito más. Eso controla, transporta, mantiene. Y mantiene todo ese sistema de eléctrico. Sin esto, doctor y doctora, nosotros estamos hechos de material de las estrellas. Quiere decir que del universo
Y estos son pequeños universos dentro de cada célula. Y ahí pues, de esta manera que nosotros nos recargamos y con el campo magnético y con toda la nutrición propia, todas estas células no se alteran. ¿Qué pasa? Muchas veces estos virus que vienen, nos afecta, engañan, hacen como un carjacking a la célula, al centro, al núcleo. Secuestro. Un secuestro. Esas son las condiciones que son terminales, que a veces que el sistema no se puede recuperar. Pero si mantenemos ese sistema funcional de adentro para afuera, tenemos las mejores oportunidades para sobrevivir. O sea que en todo caso somos energía. Esa es parte de... Y cuando esa energía se pierde, estás propenso a enfermarte. Es la cosa. Pero tú sabes qué, nos falta todavía mucha información, pero cuando regresemos en Salud en Familia, continuamos con todo este tema para que puedan ver cómo concluye todo, cómo concluye culminando todos esos puntos que tenemos que acumular. Así que no se vayan, que estamos en Salud en Familia. Continuamos en Salud en Familia, estamos hablando sobre qué cosas estamos haciendo tóxico, que está limitando los puntos que podemos acumular en nuestra salud. Y este, ahora vamos a ver un videito de cómo cargar nuestra mitocondria para mantener nuestro sistema óptimo. Así que vamos a ver el videito aquí en pantalla. Y ahí pues, básicamente, ahí donde se encuentran las autoridades de energía, de electricidad. Ahí está la mitocondria. Esto es lo que produce electricidad en la célula. Ahí donde están los centros de energía. Ahí ustedes que aplican el laser que ustedes van y activa, el láser que hacen en la clínica. Ayuda a la mitocondria. Porque trabaja directamente con ella. Y la terapia magnética trabaja con la mitocondria. Sí, básicamente está esa parte eléctrica interna que tienen iones, que tienen transportes iónicos, se activan más eficiente para mantener esa célula. Ahí donde, si alguien me pregunta dónde viene la chispa de la vida, viene ahí, porque todos esos enlaces son iónicos. Y ellos tienen que tener la carga perfecta para poder pasar de un lado para otro. Eso no te va a decir, tú no vas con un superpase especial y va a pasar de un lado a otro. Pero está buscando oxígeno. Okay. Entonces, básicamente tiene que hacer todos esos enlaces para que el ATP, que es la energía de esa célula, pueda funcionar a su mayor capacidad. Y ahí donde que tú hablas también del campo magnético, que esos puentes que abren y cierran, uh-huh, son enlaces iónicos, enlaces magnéticos, en otras palabras. Que tiene que pasar ese transporte porque es del ion negativo convertirse al ion positivo porque está demasiado ácido, entonces el ácido quema, hace daño a las células, y por eso es que entonces el norte es importante aplicarlo para cuando hay el trastorno de inflamaciones, de dolores, y crea un balance cuando se usa el campo magnético, asiste al cuerpo, porque ya el cuerpo de por sí está enviando los iones negativos para calmar, así hace el cerebro. Sin embargo, cuando ocurre un trauma o hay algo que está ahí, una enfermedad que está ahí, tu cuerpo necesita esa extra ayuda. Y esa extra ayuda, pues nosotros la consideramos que es el campo magnético. Sí, por eso es que las personas sienten tanto alivio cuando usan un imán para, uh-huh, un área en particular en el cuerpo. Uh-huh. Es eso. Es que le faltaba esa energía adicional. En el visual que estamos viendo, ahí ven cómo penetra el campo magnético. En el lado derecho vemos cómo va entrando al sistema, por ejemplo, una mano, una persona. Y fíjate que se pone un puntito magnético, puede ser el imán, el dominó,
también, pero atraviesa ahí la intensidad del campo que va atravesando. Entonces, pues va a fortalecer todos esos enlaces eléctricos en todo el sistema. Uh-huh. O sea que la transmisión neurológica va a ser más eficiente. La suplementación correcta, bien importante. Ahí podemos acumular más puntos. Uh-huh. ¿Okay? Acuérdense de eso, que ya hablamos de todo lo negativo, pues tenemos que hablar de lo positivo. O sea que ¿okay? Estamos diciendo que la cura son los vegetales y la curita son los químicos. O sea que tú quieres curarte, tú no quieres tener la curita. Y siempre mantener el proceso de inflamación bajito. Claro. Como el doctor mencionó ahorita, que eso puede generar otras condiciones, así más como problemas cardiovasculares, cáncer, problemas pulmonares. Sí, hemos hablado del inflamlés y el traumalés, que son antiinflamatorios naturales, si es que no te gustan tanto los vegetales, pero hay que aprender. Sí, y ahí pues la parte esta de inflamación va a quitarte puntos y va a causarte pues problemas de obesidad, alta presión, anemia, acné, reflux, todo el mundo que padece de problemas de gástrico, derecha e izquierda, sistemas autoinmunes, problemas en las encías, problemas mentales. O sea que tenemos una lista ahí espectacular. Uh-huh. O sea que ahí podemos y otras más. O sea, hay que combatir el proceso inflamatorio también. Uh-huh. Es por eso que vamos a usando energía del universo, básicamente, es como un sentido común. Ahí es donde que hablamos de los imanes. Ese campo magnético, que podemos verlo aquí, somos parte de ese universo, y ese universo habla como nosotros nos sentimos cada día. ¿Okay? Si podemos verlo, no sé si lo vimos en pantalla, esa transmisión constante de planeta, parte del planeta, es tener ese campo magnético. Y ahí pues continuamos el... Pero eso estaba un poquito mal esa gráfica, ¿verdad? ¿Mm? Esa gráfica estaba mal. Sí, eso estoy yo mirando el 8. Sí. El 8 de Sierra no es correcto. Sí. El 8 de Sierra es el correcto. Sí. Hablando del 8 de Sierra, lo pueden ver en el libro El Poder del Imán, uh-huh, o en todo nuestro... El logo de Health Magnetic Store tiene el 8 de Sierra, uh-huh, que es el globo, que es la de Somos Energía. Y los productos de imanes en energiamagnética.com. Y si hablas inglés, healthmagneticstore.com. Y cualquier cosita, si entran al de inglés, arribita sale ENIES, le dan el clic ENOS y le cambia el idioma. Y hay algunos productos que todavía no están totalmente traducidos y creo que no se van a totalmente traducir, porque está creciendo mucho la página y hay muchos productos buenos. Sí. Entonces, que los imanes para el cuerpo. Los imanes para el cuerpo. Ya que tú hablas de imanes para el cuerpo, tenemos a Henry, que doctor, pues tenemos... Henry lleva con nosotros muchos años. Muchos años, Henry, ¿verdad? Desde que comenzó, tú sabes que la tienda cumple ahora 10 años. 10 años, 2004 la incorporamos. Y Henry usa imanes para los hombros en forma de babero, para personas que sufren de problemas en los hombros. Un headband para problemas de memoria, la faja magnética, la MPH. Tiene su rodillera, tiene sus plantillas, tiene su muñequera. Henry, un americano que vino a Estados Unidos, se quedó trabajando con nosotros. Sí, le gustó tanto allí que se quedó. El otro tema, esto es algo curioso. No sé si nos da tiempo de esto. Dice, dog's poop in alignment with earth magnetic field. Por eso es que dan tanta vuelta, ya yo sabía. El perrito, que usted lo ven como que va a dar una vuelta. Mira lo curioso de esto. Da una vuelta y tú dices como que está buscando algo. Él se está alineando magnéticamente para el norte o para el sur. ¿Sabes qué? Va a llevar una brújula. No, el mismo celular. Hagan el experimento y miren, sería chulísimo ver detalles de eso en Salud en el Facebook. Ajá. Yo tomo una foto ahora. Ay, qué voy a decir por adelante. Ellos se alinean norte o sur. Porque el otro, este o este, no le gustan. Vamos entonces a analizar los que sufren de estreñimiento, a ver si están, el toile está mal puesto, ubíquenlo del norte al sur. Dicen que la cama debe estar ubicada norte a sur, cabeza en el norte, los pies al sur. Yo estaba buscando información, veo todos estos estudios de esto mismo, yo digo, wow. Ay, qué cómico, Jarrod. Ay, Dios mío. Y este próximo es como algo significativo.
puede ver, the human heart is now documented as the strongest generator of both electrical and magnetic field in the body. O sea que el corazón se ha podido dar que es un generador de electricidad. De los campos eléctricos y magnéticos. Y magnético. Y si pueden ver en el lado izquierdo, dice su corazón, tu mente y un problema. Y el próximo es la solución. Y ahí pueden ver. Sigan su corazón, abre tu mente y llegará la solución. O sea, lo están poniendo de una manera bien sencilla. Qué lindo eso. Okay. Este es lo que yo le llamo el 1-2-3. Del doctor Yaro. Este es knockout. 1-2-3. Okay. Este es para problemas de espalda. El relajante, el antiinflamatorio y el suplemento de la comida para los discos. Este es famoso. Este es knockout. Para esos pacientes que sufren de problemas de disco. Y de espalda. Ciática. Problemas de ciática, neuralgia, que le llaman lumbago, le llaman calambre. De todo, ¿ok? O el perro pegado ahí, que a veces que le llaman cuando uno está... Inclusive el deportista, que siempre está tenso. Para esas personas que sufren de problemas de circulación, ¿ok? Ya después que pasamos de cierta edad, los problemas de circulación como que aumentan, ¿verdad? Y vamos a darle también algo para fortalecer los músculos. Para los huesos, que es Bone Health y Surplus. Y Surplus, fíjate, bien curioso, para las venas varicosas también tiene un beneficio. Surplus tiene hasta para la mente también, tiene ginkgo biloba. Por eso es que pasamos después de los 15, pues bueno, tener los huesos fuertes. Sí. Tener el sistema circulando. Y si te da mareo, el Surplus también te ayuda para los mareos. Ah, para tipo de vértigo. Sí, porque como que la sangre te tiene que llegar y te fluye mejor. Fluye, ok. ¿Y dónde pueden llamar? Al 782-5767. Allá a Health Magnetic Store. ¿Okay? Y energía magnética. Y energiamagnética.com, es que ya lo he dicho ya como tres veces. Pues otra vez más. Energiamagnética.com. Energía magnética. Energía magnética, porque ese es el título del libro de tu abuelo, Ralph Sierra. En español, energiamagnética.com. Y para ayudar al sistema, al colesterol, que todo el mundo la preocupación grande del colesterol. Sí, el colesterol. Y para después también esa época que pasamos los 15, que siempre está la pérdida de memoria un poquito. Pero no es que Brain Plus no es simplemente para pérdida de memoria. Brain Plus te ayuda, te alumbra la mente. Es la cosa. Para tú poder hasta tener mejor pensamiento. Es más, yo tengo personas que tienen que sentarse a hacer trabajo en la computadora y muchachos con el Brain Plus lo hacen rapidito. Y estamos acumulando. Y no tiene que ser tomártelo todos los días, sí. Que eso es lo bueno. Y seguimos acumulando puntos. Esta es la famosa faja magnética, la MPH. Esta es bien conocida como el doctor en la casa. Ese es el nombre que le han dado a los pacientes. Sí. O sea que... Y ahí pues tenemos ahí... estamos acumulando puntos y se nos está acabando el tiempo. Pero ya entendieron el hecho de... Sí. Y este se llama el Checkmate. El Checkmate es agua magnética. El agua magnética. Tomen al agua magnética, van a fortalecer esos enlaces de DNA, van a fortalecer esos iones, esa anatomía completa, lo que vieron ahorita de la célula, a que puedan, a que oxigene más el sistema, a que los enlaces esos sean propios. Entonces nos tenemos que ir, yo sé que quiere seguir aquí, pero... Fue un verdadero placer. El tablero del doctor Jorge Yaro Sierra, que tenga un bonito día. La doctora Irma Sierra, que tenga un día espectacular. Y ya saben, acumulen puntos. Y que tengan un bello día. Les habló el doctor Jorge Yaro. Precioso día.